Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy 3 de enero del 2022, siendo las 1:08 de la tarde, se da inicio a la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz Plasencia, que proceda a tomar asistencia, por favor. Con su permiso, buenas tardes. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 6 ediles de 7 con la justificación de la ciudadana Karina González Pérez. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que se tomen en ella. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que solicito a la secretaria le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, conformación del Comité de Feria Tepabril 2022. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bien, como punto número 3 tenemos la conformación del comité de la Feria Tepabril 2022, por lo que les voy a leer cómo quedó el oficio y los cambios que les vamos a dar, ¿de acuerdo? Primero se autoriza la conformación del comité de Feria Tepabril 22, quedando de la siguiente manera: ciudadano con derecho a voz y a voto, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal; ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presidente regidor de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas; ciudadana Karina González Pérez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, al igual que el ciudadano Óscar Ornelas Martín; la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez; la ciudadana Yulán Arlén Marían Alvarado Alvarado; la ciudadana Susana Jaime Mercado; el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, que entrarían como regidores integrantes de esta comisión edilicia. También entra el ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal; el ciudadano Marco Antonio Isaac, secretario general; el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal; ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, órgano interno de control. Esos entrarían con derecho a voz y a voto. No nombré uno porque va a bajar a derecho, con derecho a… Ok, perfecto, gracias. Y los invitados permanentes con derecho a voz quedaría el ciudadano Roberto Castro de Alba, que es el comisario de Seguridad Pública; el ciudadano Sergio Hernández Murillo, quedaría como comisario de Policía Vial; ciudadano Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo; la ciudadana Carmen Leticia Mora de Anda, la directora de Arte y Cultura; ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil; ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales; ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de Padrón y Licencias; ciudadano Osvaldo González Martín, director jurídico; ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría; ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, coordinadora de relaciones públicas. De hecho, ya no es coordinadora, entraría como directora de… Pero ya habías mencionado a… Ah, entonces lo mencioné por error. ¿En el oficio Sí, lo que pasa es que hubo unos cambios. Entonces, el dictamen está saliendo como te lo estoy leyendo yo acá. Ahorita, de todas maneras, cualquier duda me comenta, regidor. Me quedé con…
Mónica Gredano, ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de comunicación social, ciudadano Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, ciudadano Javier Aguirre Nuño, coordinador de inspección a reglamentos. Y nota, sin perjuicio de lo anterior, podrá haber invitados temporales si se considera necesario para el desarrollo y buen desempeño de la feria de abril 2022. Segundo, cada uno de los integrantes con derecho a voz, eso sí viene ahí, regidor, con derecho a voz y voto, podrán nombrar a un suplente a consideración, quien contará con las mismas facultades que el titular, debiendo presentarlo por escrito al Comité de Feria de Pabril 2022 los primeros 5 días hábiles, posterior a partir de la aprobación del presente acuerdo. Punto tercero, se autoriza nombrar al jefe de festividades como coordinador general de la Feria Tepabril 2022, quien fungirá como presidente del comité y se le darán facultades a efecto de que se gestione con terceros los actos necesarios que determine el comité a fin de poder planear, organizar y ejecutar la Feria Tepabril 2022, mismos que estarán bajo la supervisión y autorización previa del comité de la Feria Tepabril 2022. Punto cuatro, se considera nombrar al director jurídico de este H Ayuntamiento como secretario técnico del Comité de la Feria Tepabril 2022, quien fungirá también como órgano auxiliar de dicho comité. Quinto, el Comité de la Feria Tepabril 2022 tendrá todas las facultades para aprobar, en conjunto con los representantes autorizados por este municipio, los acuerdos necesarios para la planeación, organización, elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022. Sexto, el Comité de la Feria Tepabril 2022 conocerá de todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los trámites que se requieran para la realización de la Feria Tepabril 2022 y, en su caso, hará del conocimiento o solicitará al Pleno del Ayuntamiento lo que se requiera para autorizar la ejecución de la Feria Tepabril 2022 y que esté fuera del alcance y que este esté fuera del alcance del comité. Séptimo, los contratos y convenios necesarios para la elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022 se realizan a través de la sindicatura municipal una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios para ejecutarlos o para efectuarlos. Lo anterior será con previa autorización del comité. Y octavo, las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 deberán llevarse a cabo por medio del Comité de Adquisiciones de conformidad a las leyes y reglamentos aplicables en la materia. Como lo ven, no sé si tengan alguna observación, regidores. Adelante. Buenos días a todos y a todos. ¿Nos podrías dar una copia de ese listado? Sí, porque de hecho, ya en el dictamen, para que lo firmen ahí, viene ya tal cual. Pero, sí, pero ahorita, si nos podemos tener una copia para dar una leída. Ahorita... Sí, si nos apoyas con una copia del que estamos votando, mira, para darle una leída rápida, porque ya no... Me perdí, pues, porque yo tengo... Las condiciones son las mismas. Lo que cambia nada más son los personajes. Ajá. Te platico rápidamente. Elías Omar pasa de a invitado. Y Osvaldo también pasa a invitado. Los que quedarían como coordinador del comité y el que quedaría como secretario técnico, que es Osvaldo, el brazo jurídico, quedarían como invitados permanentes. Eso sería básicamente lo único que cambia. Son los mismos, nomás cambian esos dos que pasan a invitados permanentes. Yo, entonces, en ese sentido yo tengo dos observaciones, ¿no? Adelante. Siguiendo la lógica del nuevo organigrama o del mando, yo creo que se debe de considerar al director de promoción económica, a la dirección de promoción económica, creo que así se llama, porque... estaría en el organigrama por encima del jefe de turismo, ¿no? Entonces, ver si se considera que se incluya al director, esa es una, ¿no? Okay.
Y la otra, me brinca mucho el tema del secretario técnico, porque, por ejemplo, en la dirección jurídica, que depende de la sindicatura, tienen un montón de trabajo e incluso se ha estado pidiendo que se contrate más abogados, que se contraten despacho, y nosotros lo estamos sacando de su chamba a hacer una chamba que está cargada, pues, ¿no? Que es la organización de la coordinación del comité de feria. Cuando tenemos ahorita relaciones públicas, que es quien está a cargo de festividades, que la ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez podría fungir como secretaria técnica sin ningún problema, porque está dentro de sus funciones el contacto con la sociedad. O sea, el tema de funciones es lo que me brinca, pues, ¿no? Básicamente se metió a Osvaldo, que es el jurídico, por el tema de la firma de los contratos. Todo lo que tiene que ver con la firma de los contratos, lo jurídico, pues, de la feria, para que lo haga un abogado. Sí, con derecho a voz y que pertenezca al comité no tengo problema, pero que se considere el secretario técnico, o sea... Por eso, precisamente por eso lo dejamos como secretario técnico, para que él haga ese tipo de acuerdos y de la firma de los contratos. Necesitamos un abogado. Sí, pero desde mi punto de vista, o sea, no necesita ser el secretario técnico para hacer esa chamba, al contrario, si le quitamos la chamba de secretario técnico... Gracias. Con mayor libertad se puede dedicar a ser director jurídico del municipio, ¿no? Que esa es su razón de ser. O sea, no hay una razón de ser de la dirección jurídica para coordinar un comité de festividades, cuando su función exactamente es hacer los contratos, revisar todo el fundamento jurídico, y que si lo dejamos con derecho a voz y como invitado permanente, o sea, sí puede pertenecer, pero yo creo que no debería de ser él el secretario técnico cuando tenemos... montón de directores más o personalidades que dentro de sus funciones sí está la de ser la de mayor impacto en festividades, pues, ¿no? Ese es mi argumento. De cualquier manera puede él nombrar a un suplente. Entonces no pero puede nombrar un suplente para su puesto, ¿no? Yo lo que propongo es que de una vez se nombre un secretario técnico que sí vaya acorde con la función. O sea, yo propongo, por ejemplo, ahora que se vuelve una dirección, Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, como Relaciones Públicas, y que ella es superior en el orden de mando del jefe de festividades, pues ella podría fungir como secretaria técnica del comité, y así ya hay una relación y hay un trabajo en equipo, ¿no? O puede ser el mismo jefe de turismo, alguien que vaya acorde a las funciones del comité, que efectivamente no tenga derecho a voto, para que no haya un juez y parte. Así es. Que tenga derecho a voz, pero no entiendo la razón de que el director jurídico sí puede pertenecer al comité, pero que él sea el secretario y que tenga que llevar el control de las reuniones, que tenga que hacer la función de secretario, pues lo único que vamos a hacer es distraerlo de todas las funciones que tiene en el municipio, porque a él sí le toca ser director jurídico del municipio, no nada más de una parte de, ¿no? Entonces, ese es mi argumento para que se reconsidere la Secretaría Técnica, sobre todo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? De la misma manera, a mí también me extraña que se ponga el director jurídico como secretario técnico, porque se supone que es una persona que le facilita al comité los trabajos que tienen que ver con toda la feria, no solamente en cuestión de convenios y contratos, que para eso ya tiene voz el síndico, el cual depende el director jurídico de él. Entonces me parece como que le estamos dando una función que no debiera tener y distrayéndolo de lo esencial para lo cual está contratado. Sugiero lo mismo que el regidor Francisco, que se considere que sea otra persona con el perfil idóneo para llevar a cabo estos trabajos. Eso por una parte. Y por otra parte, señalar que este asunto donde señalan en el séptimo los contratos y convenios necesarios para la elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal una vez que hayan cumplido los requisitos necesarios para su elaboración y con previa autorización del comité. Hay que precisar que existen
algunos convenios como el de la concesión de explotación y uso de los espacios públicos, y también en cuanto a la exclusividad de ciertas marcas que debieran, algunos de ellos, pasar necesariamente por acuerdo de ayuntamiento. Específicamente estoy hablando, por ejemplo, del Palenque, eso no lo autoriza un comité, lo autoriza el ayuntamiento, pero sí ser bien claros en cuál es la función en cuanto a convenios y contratos. Los que tengan que pasar por sesión de ayuntamiento, necesariamente lo tienen que hacer ya por ley, que no se confunda, ¿sí? Okay. Es que de hecho… Nada más es. ¿O solicitará al pleno del ayuntamiento que se? Ellos sí elaboran los contratos, que del que viene a instalar los juegos, que de las terrazas con los demás, pero sí hay algunos que son sujetos de concesión que necesariamente tendrán que pasar por acuerdo de ayuntamiento. Yo sugiero ahí que la redacción diga, a excepción de los que tengan que ser autorizados mediante acuerdo de ayuntamiento. Sí. ¿Sí? Igual que en lo que dice, de hecho, en el sexto. Es algo parecido. Al final. Sí, por el comité de adquisiciones. Igual, con los que son exclusivamente facultad del ayuntamiento autorizarlos. Ese es el octavo, yo decía el sexto, regidora. Ajá. Perdón. Que al final dice, y en su caso, se hará del conocimiento o se le solicitará al pleno del ayuntamiento. Ajá. O que se requiera para autorizar la ejecución de la feria Tepabril, bla, bla. Pero como acá hablamos de contratos y convenios. No, sí, pero digo, agregarle eso mismo, pues, es a lo que a lo que yo me refería. Así es. Bien, checando lo del tema del director jurídico. Sí, probablemente le carguemos mucho la chamba ya con otro comité, si de por sí creo que sí traen algo de trabajo. Entonces yo propongo a Mónica Gredano. Yo también, se me hace un perfil más adecuado. Un perfil adecuado para que funja como secretaria técnica, ¿les parece? Sí. Entonces, con las adecuaciones que lo acabamos de comentar, ¿están a favor de que se apruebe el comité? Levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto. Le pido a mi secretario que lo lea, por favor. Punto número 4, asuntos varios. ¿Alguien que tenga algún asunto vario, regidores? Solamente comentar. Se han hecho algunas declaraciones y ya se lo comenté, presidente, en su momento, de parte de quien coordinará la feria, respecto de informaciones que deberán necesariamente salir del comité. He visto declaraciones en donde ya se dio a conocer cuándo será la feria Tepabril y cosas que sean alrededor de ellas, y me parece importante hacer un llamado al jefe para que todo eso primero sea avalado por el comité, todo lo que ha salido a declarar. ¿Sí? Claro, gracias. Que sí, yo hago llegar esa observación con gusto. Muchas gracias, regidora. Siendo las, no sé si tengan otro punto vario, y continuamos. Punto número 5, clausura. Siendo la 1:25 del día 3 de enero del 2022, se da por clausurada la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Buena tarde, compañeros. Buenas tardes.